El título de la conferencia del foro, Democracia bajo acoso, me parece muy corto. Yo diría que la democracia en el Perú ha sido ya asaltada. Desde el gobierno de Humala hubo ya atentados más o menos velados contra el Estado de Derecho. Y yo considero que no cabe una democracia que no se sustente en un verdadero Estado de Derecho. Que por supuesto durante el periodo del gobierno de Vizcarra, durante el periodo de Vizcarra, esto se terminó por completo, el Estado de Derecho, por el copamiento de las diversas instituciones. Es el mismo camino que han seguido los sátrapas, por ejemplo, el caso más emblemático, que es el de Venezuela, por supuesto. Y todo, como sabemos, bajo la batuta del libro ya escrito y probado en distintos lugares, por el G2 de Cuba. Así lo hicieron, como digo, en Venezuela, así lo hicieron en Bolivia, así lo han hecho en Nicaragua en su momento, y así han pretendido, bueno, en Chile hasta ahora no han conseguido hacerlo, a pesar de que en los resultados han llegado a una situación lamentable para Chile, y ahora con el Perú. Pero ya, como decía, durante el gobierno de Vizcarra se empezaron a copar las instituciones con personas que respondían no al deber y a la responsabilidad que tenía en esas instituciones, sino a los intereses políticos y personales de determinadas autoridades y, por supuesto, del presidente de la República. Lamentablemente es la consecuencia de lo que se ha ido sembrando. Yo una vez más insistiré en que los medios de comunicación en mi país tienen gravísima responsabilidad de que esto haya ido avanzando y se haya podido concretar finalmente en una elección en la que un partido y un candidato con poquísima representación real haya finalmente ganado. Evidentemente que también como consecuencia de que la otra candidata que pasó a la segunda vuelta tenía una serie de rechazos en la población, algunos fruto de sus propios errores, de ella y de su partido, pero muchísimos de ellos inventados por quienes tenían otros intereses sometida a injustos abusos de esa justicia politizada que existe hoy en el Perú desde hace ya bastante tiempo. Así que en el Perú ya se terminó la democracia, porque no existe un verdadero Estado de Derecho. Lo que tenemos es que recuperarla, y creo que efectivamente, felizmente, la población peruana ha despertado. Como se ha mencionado ya, han habido y siguen habiendo protestas casi diarias. Para este fin de semana hay una protesta muy grande organizada en toda la zona norte del país, Piura, Chiclayo y Trujillo, con caravanas que van a ir desde Piura hasta Trujillo. Y que bueno, creo que son, como ha dicho Jorge del Castillo, un indicio de que la gente no está dispuesta a aceptar el abuso que quieren terminar de implementar en el país. Pero sí quiero hacer una mención especial a la llegada de Evo Morales ayer o antes de ayer a mi país. Otra vez, Evo Morales en Lima. En la anterior visita, antes de la proclamación del señor Castillo, tuvo una cena con Cerrón en Costanera 700, que es uno de los mejores restaurantes de Lima, y por lo que tuvo que pagar bastante dinero. La cuenta se hizo pública en el Perú. La pregunta es si esa es la forma de vivir de algunos, dilapidando, por supuesto, recursos. Yo no creo, sinceramente, que eso haya sido pagado del bolsillo de algún benefactor. Creo que puede haber sido pagado por dinero mal habido de parte de Cerrón, o por también mal habido de parte del invitado. Aunque no creo que el señor Morales haya pagado esa cuenta. Pero ahora con Castillo en la presidencia, ayer o antes de ayer, el señor Morales ha sido recibido como dignatario, con motos, con vehículos oficiales, con escoltas,
deteniendo el tránsito de la ciudadanía para hasta el hotel en el que se ha hospedado, que dicho sea de paso es uno de los más caros de Lima. Así, con estos nuevos poderosos, entre comillas, abusivos, desconsiderados, hipócritas y para peor, comunistas, que se dicen defensores de los pobres, pero cuando tienen alguna posibilidad se rodean de lujos y de comodidades y se convierten en millonarios robando, por supuesto, el dinero del pueblo. Yo lo único que espero es que efectivamente entre todos, entre la población en general, los medios de comunicación que ya parecen haberse dado cuenta por fin de la situación a la que nos estaba conduciendo todo esto, a la que nos ha conducido una serie de errores, podamos entre todos, decía, revertir este asunto y que Perú sea uno de los primeros que rechaza ese tipo de gobierno abusivo, dictatorial, que representa el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias.